Primero, antes de todo, agradecerle al mundo de Poza Rica haber aceptado nuestra invitación. Muy amable, nos mandó el reportero y el, para hacernos esta entrevista. Pero antes que nada, les queremos agradecer al mundo de Poza Rica, a TV Mundo, a La Voz del Pueblo. La preocupación de habitantes del fraccionamiento La Florida ante 5 inundaciones que sufrieran desde 1999, la última del 2013, ya que desde 2 administraciones pasadas no habían sido escuchados en relación y como medidas de prevención de la limpieza y dragado del canal en temporada de huracanes. Con la invitación realizada a este medio de información para dar constancia de lo anterior, debido precisamente a 2 notas periodísticas de La Voz del Pueblo que fueron publicadas en las administraciones Pablo Anaya, Marco Aurelio y Alfredo Gándara, doctor Armando Kirsch, hoy en día tuvieron respuesta por parte del alcalde, señor Sergio Lorenzo Quiroz Cruz. En ese sentido, ¿cuántas familias considera usted que serían beneficiadas? Ya no tendrían tanto el problema porque les va a ayudar bastante esto. ¿Cuántas familias serían? Pues más o menos calculamos que sean como unas 2.200 familias. ¿Cómo mil? Así es que contando familias de 2 y de 4, pues más o menos unas 5.000 gentes. El abandono de este fraccionamiento fue a raíz del 99 para acá, ¿verdad? ¿Cuántas inundaciones se han tenido aquí? Aparte del 99, todavía tuvimos otras 5 más. ¿Se recuerda usted los años más o pues, menos? La última que yo me acuerdo es la del 2013. Pero la gente cree que es un canal vivo y no es un canal vivo. Es un canal que se hizo especialmente para proteger al fraccionamiento. Y que hasta ahora se le está dando mantenimiento. Ahora se le está dando mantenimiento. ¿De cuántos metros estaríamos hablando que se limpiaron? ¿Tiene un aproximado? Pues un aproximado como de 2 kilómetros y medio. Como 2 kilómetros y medio. 2 kilómetros. Ajá. Y medio, que fueron los que se limpiaron. ¿Consideran que con esto les va a ayudar en algo, precisamente? No, pues yo digo que sí, porque pues ya al menos tendríamos un muro de protección para nuestras casas, ¿verdad? Tendríamos un poco de apoyo, porque pues ya a veces estamos en zozobras de que no, que nos vamos a inundar, que nos tenemos que salir, pero pues esperamos que esta vez pues no sea así. Afirman de otros beneficios como el desasolve de drenajes, cambio de lámparas dañadas, programas de reforestación, como estirar los ficos y sembrar otros que no dañen las banquetas y drenajes, lo que ha motivado a sus habitantes para lograr que este fraccionamiento tome vida nuevamente como la tuvo antes del 99. Me decía usted que precisamente quería hacer a través de este medio una invitación a los ciudadanos, a vecinos de usted. Sí, realmente. Yo sí les pido de favor que nos apoyen a todos nuestros vecinos de aquí de la Florida, que ahora sí que le echemos ganas en limpiar los drenajes, en limpiar sus calles, barrer, porque luego decimos, no es que nos inundamos, pero nosotros mismos propiciamos el de no limpiar, el de andar tirando comida a los drenajes. Y hay que limpiar las calles, si tenemos un árbol, podarlo, limpiar para que no nos volvamos a inundar. Nosotros mismos luego somos parte de eso. Parte sí, del problema. Del problema. Y se está trabajando con poca gente, pero con poca gente que quiere el fraccionamiento. Se quiere hacer una cancha de básquet, una cancha de boli, juegos infantiles que no existen. Y pues volvemos a lo mismo, a exhortar a los vecinos, sobre todo a las amas de casa, que no tiren comida en la calle. Le hacen un favor a los animalitos, pero eso nos acarrea plagas, ratones, cucarachas, perros callejeros que traen pulgas y eso nos traen enfermedades. Para el Mundo TV, Jorge Hernández.